amantes de la conspiranoia, amantes del crimen, criaturas de la creación. Aquí estamos otra vez en este canal. Si usted no me conoce, está viendo por primera vez este canal, nosotros hablamos aquí sobre misterios, conspiranoia, crímenes, etcétera, etcétera. Ese fragmento que les mostré ahorita, es el tema de hoy. Vamos a tratar un personaje atípico, porque aquí nos gustan las cosas atípicas. La gente que es fuera, que está fuera de lo normal, la gente que es catalogada como un poco bizarra, esos son los temas que nos gustan aquí en este canal. Esos son la calidad de personajes que nos gusta tratar aquí. Él se llama Yendry Sánchez y es un famoso, aquí se le dice espontáneo, no sé por qué le dicen así, pero es famoso aquí en Venezuela porque él se coló a varios eventos, muchas veces ridiculizando un poco a la persona que se estaba presentando, porque él se montó desde eventos públicos hasta en la Asamblea Nacional. Estamos hablando de un evento político. Él se entraba a los eventos, básicamente, y en algún momento inesperado, se metía en la tarima y hacía cualquier cosa inusitada. Y bueno, no les voy a adelantar mucho y vamos a hablar de él. Él nació en el Zulia, específicamente en Ciudad Ojeda, en 1988. Fue un hombre venezolano, vamos a decirlo así, que obtuvo reconocimiento por irrumpir en actos públicos de diversas personalidades. Su aparición más recordada fue en abril del 2013, cuando llegó a la Asamblea Nacional de Venezuela. Pero vamos a ahondar un poco en su vida, por qué él irrumpía en estos actos públicos y un poco ridiculizaba a la persona que se estaba presentando o estaba haciendo su alocución. Lo abrazaba. Yo les voy a mostrar varios fragmentos aquí de actos donde él estuvo, así como vieron al principio, que estuvo, que abrazó al presidente de la República, burlando totalmente la seguridad del evento. Lo abrazó y se lo tuvieron que quitar casi porque estaba aferrado, dio su nombre y después de ahí vino la desgracia para él, prácticamente. Sánchez padecía de trastorno bipolar, esquizofrenia, como fue determinado por exámenes de psiquiatría a los que fue sometido ya de adulto. Sus padres se divorciaron cuando tenía 4 años. De niño recibió numerosas citaciones en muchos colegios. Ya él desde niño venía presentando esta actitud un poco atípica. Se burlaban de él por copiar exámenes y por loco. En una entrevista con Carla Angola, que es una presentadora de aquí de Venezuela, en el programa Buenas Noches en Globovisión, Sánchez declaró que a los 11 años empezó una competencia con un amigo, Juan Salas, que en otros reseñas se señala como que también era su primo. No sé si era primo, no estoy claro si es era amigo o primo. Entonces con él, con este Juan Salas, empezó una competencia para decidir quién podía colarse en más eventos públicos. Sánchez comenzó interrumpiendo a Servando y a Florentino, unos cantantes venezolanos en Caracas, y continuó subiéndose por 7 horas en la pila 21 del puente de Maracaibo. El puente de Maracaibo, para los que no sean de Venezuela, es un puente grandísimo que tiene unos pilares alrededor de él altísimos, y él se subió a la pila 21. O sea, fue un acto casi que, después de pedirle ayuda al gobernador de Zulia, recibió 10 mil bolívares para entonces. Él capitalizaba como que sus actitudes un poco extrañas, capitalizaba estos shows que él montaba apareciendo en tarima. Y bueno, más adelante abrazó a Lionel Messi. No hace falta que diga quién es Lionel Messi en la Copa América. O sea, de alguna manera se coló, burló la seguridad y llegó hasta Lionel Messi y lo abrazó. Y le quitó la corona a Miss Cojedes, ya Janelle Quintero, durante el Miss Venezuela 2007, después de hacerse pasar por el estilista del Miss Zulia. O sea, él tenía esa capacidad como que de mutar.
de engañar a la gente, un poco de decir yo soy el estilista o yo soy el guardaespaldas, y así él burlaba toda seguridad, porque me imagino que lo hacía con tanta seguridad que le creían de verdad o sea, le creían en lo que estaba diciendo. Luego del incidente, incluso fue increpado por Osmel Sousa. Más que increpado, yo quiero declarar que cada vez que seguridad, por lo menos en el Miss Venezuela, lo agarraban, lo seguridad lo golpeaban. Entonces Osmel Sousa cuenta él mismo en su canal de YouTube, porque vi en la entrevista, que él empezó a darle patadas a Yendry con la seguridad del Miss Venezuela, porque era la segunda vez. Él ya estaba harto que Yendry apareciera en pleno show y abrazara a tales cantantes. Y fue la prioridad del personal identificarlo durante los certámenes de belleza. O sea, ya lo tenían fichado. Y más adelante nos daremos cuenta que no solo en el Miss Venezuela, ya era una amenaza para la gente que iba a hacer actos públicos. Por 2 años consecutivos se lanzó en interiores al terreno del béisbol donde las Águilas del Zulia jugaban. Águilas del Zulia, para los que no sepan, es un equipo local de béisbol. En el estadio Luis Aparicio se subió en el andamio en el que se encontraba el cantante Tito el Bambino. En una presentación, y ya aquí vemos que ya sube a otro nivel sus pericias, vamos a decirlo así, le arrebató la cadena al cantante Chayenne. O sea, se la quitó. Joya explica que vendió en 25 mil bolívares de la época y le sirvió para comprar un televisor de plasma, un DVD, una laptop, ropa, zapatos y comida. Ya esto alcanzaba niveles de delincuencia. No solo ya él hacía estos actos donde irrumpía en tal acto y lo interrumpía, sino que además él ya llegaba a robar. O sea, me imagino que era su misma condición mental. Pero bueno, fue así. Capitalizando durante un allanamiento del Servicio Bolivariano de Inteligencia en su rancho, en su casa, todas sus pertenencias fueron robadas por los efectivos. Sánchez también se la ha infiltrado en los cierres de campaña de Manuel Rosales, y en un acto se acercó al presidente Hugo Chávez haciéndose pasar por una escolta. Como les digo, él mutaba de personalidad, él adoptaba esas actitudes de repente hacer el papel de un estilista y de repente hacer el papel de un seguridad. Tenía esa condición camaleónica para tomar un personaje para sí y hacer creer al personal de seguridad que él era tal cosa, o sea, de peluquero a seguridad. A partir de entonces, cada vez que Chávez visitaba el estado Zulia, enviaban efectivos del SEBIN para pasear a su familia y darles comida y darles dinero, al saber que podían burlar su seguridad. Y cuando los escoltas presidenciales llamaban al servicio de inteligencia para informar que Chávez estaba saliendo del estado, eran regresados a su casa. Ya cuando el presidente o cualquier autoridad ya se iba de ese estado, ya él lo retornaban, por decirlo así, a su casa. Al parecer siempre lo llevaban a un centro comercial, le daban dinero, comida, y él a veces, según tengo entendido, él con ese dinero invitaba a muchos de sus amigos a comer, porque ya era como un trabajo para él. Así llegó su nivel de fama, que ya lo tenían, el gobierno lo tenía totalmente, vamos a decirlo así, fichado, para que no interrumpiera los eventos. Sabían que era una persona que no era peligrosa, pero podía, al interrumpir un evento, está un poco burlando la seguridad, ridiculizando a niveles mayores, a la persona o el personaje en sí. En el 2011, a Yendry se le abrió un expediente por el cargo de hurto agravado en grado de frustración, siendo acusado por la doctora de la clínica de PDVSA en la Salina Cabimas, porque lo encontró en el consultorio revisándole la cartera, a pesar de que Yendry aseguró que no le había robado nada. Ya esto escalaba a posiciones mayores, ya era el robo. Ya tenía una facilidad increíble, como hay mucha gente, no es el único caso, de burlar la seguridad. Hay gente, por ejemplo, que ha burlado la seguridad de un aeropuerto, que se han montado en aviones sin ningún tipo de pasaje, sin ningún tipo de filtro.
Este era el caso de Yender. Esas personas que tienen esa facilidad o esa seguridad o la misma bipolaridad o su misma condición mental ayudaban a burlar todo tipo de seguridad, de filtro, de preguntas. Él tenía ya una actitud que le permitía eso. No sé si es simplemente que ya no tenía nervios, ya no tenía miedo, simplemente él tomaba el personaje para sí y hacía lo que tenía que hacer y punto. En el 2013, 2013, perdón, Yendre se subió en la tarima durante un acto del candidato presidencial Enrique Capriles y el 19 de abril de 2013, Yendre se coló en la toma de posesión de Nicolás Maduro. En una entrevista con Panorama, que es un diario local de Maracaibo, explica que lo hizo porque quería ganarle a Juan y pedirle ayuda a Maduro para su familia. Se puso una chaqueta roja prestada y fue a la Asamblea Nacional y se hizo pasar por el hijo de Diosdado Cabello. Los guardias de seguridad, sorprendidos, no le pidieron nada. Así sería la seguridad con que él decía: yo soy el hijo de tal persona, quiero entrar al acto. Simplemente lo dejaron pasar y se sentó al lado de la hija del presidente, María Gabriela Chávez, y el Potro Álvarez, que es un deportista venezolano. Cuando ella le preguntó quién era, él respondió que él era el hijo de Jessy Chacón. Desconozco si María Gabriela en algún momento ella sintió algún tipo de duda, le preguntó a seguridad, pero él, después de 15 minutos iniciada la cadena nacional, Yendry corrió hacia Maduro, le quitó su micrófono y le pidió ayuda. Como vieron en el video anterior que les mostré, lo abrazó, se aferró a él, dijo su nombre en público. La imagen de la señal de cadena nacional que transmitía la ceremonia y su sonido se apagaron. Maduro reapareció momentos después declarando que había sido una falla de seguridad. Por el hecho, Sánchez fue sentenciado a 1 año y 5 meses de prisión en la comunidad penitenciaria de Coro Falcón, donde empeoró su enfermedad mental, y él enfrentó cargos por terrorismo, delincuencia organizada, asociación para delinquir, ofensa agravada a jefe de gobierno. Ya era otro nivel. A pesar de que Maduro dijo durante la transmisión de que hablaría con Sánchez después, nunca lo contactó. Al ser liberado, vuelve a ser arrestado 2 días después por dar declaraciones en los medios de comunicación en 6 comisarías del CICPC. Yendry fue liberado después de intentar suicidarse durante su detención, prendiéndole fuego a su colchón. Cada día avanzaba más esta enfermedad mental. Es increíble los niveles de hecho que puede hacer una persona, el nivel de locura que puede alcanzar una persona para hacer todo esto y de lanzarse sobre unas puertas de vidrio cuando fue al baño. Una vez ya estaba convirtiéndose en una persona extremadamente peligrosa, rompiéndose parte del brazo. Un comisario le pagó las medicinas y la costura de 18 puntos de sutura de su brazo y otro comisario le pagó 3 sesiones de psiquiatría. ¡Wow! Vamos a tomar un respiro. Residía con una amiga en Ciudad Ojeda, del estado Zulia, porque el rancho donde creció también en Ciudad Ojeda fue demolido. Yendry Sánchez, lamentablemente, y bueno, aquí nos acercamos al final de Yendry, fue encontrado el 16 de agosto del 2018 en la casa donde residía, en estado de descomposición, donde según efectivo de seguridad estaba atado de manos y pies con una bolsa en la cabeza. 2 semanas después, la policía científica del CICPC detuvo a 3 sospechosos en Ciudad Ojeda que confesaron haber incurrido en episodios de extravagancia sexual, donde simplemente hicieron un acto donde él fue estrangulado. Se descartó el robo como delito y bueno, ese fue el final de Yendry, una vida desenfrenada, pero le quiero mo mostrar videos para las personas que de repente no sean del país y que
no conozcan un poco la trayectoria de Yendry, por lo menos aquí está el cantante Franco De Vita. Quiero mostrar este video porque es muy cómico. Ah, ya va, se me fue la voz. Él irrumpe en este, me imagino que fue en Venezuela, en Franco De Vita cantando, él irrumpe en su show, se monta en el piano y lo abraza, casi que lo ahoga. Me imagino, y Franco De Vita intenta seguir su compostura, seguir cantando. Me imagino que el susto fue tremendo. Venezuela con la finalidad de quitarle la Venezuela con Y la finalidad. tengo. Por escolta, para acceder al presidente. Tengo otros videos aquí, pero hay unos Por que dicen que no es de Yendry. Este con el presidente Chávez. escolta, para acceder al presidente Hugo Chávez Frías. También irrumpió en la campaña Y bueno, presidencial. el video revelación de Pedro él, su Sánchez González. máximo acto. Bueno, y ese es lo que nos dejó Yendry en su corto paso por este mundo. Una vida llena de no sé qué puedo decir. De repente necesitaba ayuda. Una persona que estaba un poco trastornada, pero una persona al final con una inteligencia también para colarse en estos actos increíble, una seguridad, un talento histriónico, porque para hacerte pasar por todos esos personajes y burlar una seguridad no es tan fácil, no cualquiera lo hace. Un talento que lamentablemente no fue bien usado. Y bueno, esperemos que donde esté, esté en paz. Si te gusta este tipo de contenido, simplemente compártelo, dale like y sobre todo da tu opinión. ¿Qué piensas de Yendry? ¿Qué te parece? ¿Piensas que debió recibir ayuda o de repente estaba ya tan descontrolado que ni siquiera la ayuda lo hubiera ayudado? Valga la redundancia, hacemos contenido de este tipo, misterio, conspiranoia, personajes un poco fuera de lo común, que es lo que nos encanta aquí, y sobre todo paranormal, ¿cómo se llama? Polémicas en redes nos encanta. Comparte el video, dale like y sobre todo nos vemos en el siguiente video. Saludos, hablamos.